Buenas tardes, amigos. Aquí estoy de nuevo. Han de pensar que los tengo olvidados, pero todavía no hay flor, por eso no he subido nada. Pero aquí les voy a dar un recorrido por el jardín. Como verán, las coronas de Cristo están preparándose. Miren qué retoños tan hermosos que traen. El calor las dejó quemadas. Este verano estuvo muy caliente. Algunas ya están empezando a florear. Aquí está otra. Esta es amarilla, pero se ve bonita. Ni siquiera la había visto. Aquí le doy vuelta. Esa flor es nueva porque la otra ya está vieja, entonces se ve de otro color. Miren aquí. Aquí vamos dando el recorrido. Sí hay unas pocas. Esta es una que les gusta mucho a la gente, les ha gustado bastante esta corona de Cristo. Esta no perdió su flor, todo el año estuvo dando. Más chica la flor, ahorita la tiene quemada, pero esta de arriba ya es nueva. Como verán, ahí está ya preparándose con flor nueva. Estas también son nuevas. Esta nunca deja de florear, aunque tenga su flor quemada, chiquita, como sea, ya todo el año está floreando. Es una color de rosa fuerte con verde. Y esta pues apenas lleva sus primeros racimos. Estaba grandísima, llena de hoja. Le quité una descarga de hoja. Miren cómo la dejé. Solamente unas pocas hojas arriba porque no se veían los tallos de tanta hoja. Entonces yo se la quité para que agarrara fuerza para florear. Está hermosa. Aquí traigo otra. Esta flor amarilla ya está vieja. Acá está la nueva. Quiero que la miren para que vean qué belleza. Esa es la flor nueva. Y ya de vieja termina en amarilla, verde. Esta flor la ha tenido por todo el año. Ya está bastante vieja. Pero la nueva es una belleza. Acá está otra también llena de flor. También está todo el año tuvo sus flores. Miren cómo se ve la flor de quemada. Y la nueva, esa que se ve así tan encendida, es la flor nueva. Toda la otra la ha tenido todo el año. Entonces acá arriba también trae flor nueva. A lo mejor se ve como roja, pero no es roja. Es un color coral. Ahí se ve, tampoco es color de rosa. A veces en el video sale diferente. Pero miren, si ven, está llenísima. Acá está el rey también. Todo el año florea. Su flor ya es vieja, quemada. Pero ya lleva nueva. Esa es nueva. Ahí está esa. Esa es una Baby Anton. Acá está esta, miren, ya con su flor nueva también.
Pero la belleza de mi jardín ahorita realmente es esta. Vean qué belleza. Esta realmente me tiene cautivada, está bella. Si se preguntan qué nombre tiene, no tiene nombre. Solamente sé que es roja, un rojo muy bonito. Bella, bella. Acá está otra, muy bella también esta. Esta da una flor enorme, grande. Las flores llegan a medir hasta 4 pulgadas. En verano no las dio grandes por el sol tan caliente. Ahorita ya las está echando más grandes. Si ven, esta es muy bella. Luego acá está la baby, la, no, 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 esta es la cristal con poca flor también. Aquí está esta, muy bella también. Esta flor ya es nueva. Está llena de flor. Me voy a retirar para que vean, tiene mucha flor. Y en verano también la dio chica. Es que con el calor no la pueden crecer tanto, pero ahorita ya, en este tiempo ya la lleva grande, bonita. Acá está otra muy bella también. Es una mata grande, también tiene mucha flor. Vean qué triste que se mira esa. Entonces, amigos, eso es lo que quería enseñarles, porque han de decir que por qué no subo otro video, porque no están en su esplendor ahorita, pero ya están empezando. Miren esta amarilla, qué bella. Y acá está la flor vieja, la da bien grande y la da como en forma de moño. Esta también es muy bella, no sé cómo se llama. Muy grande la flor. Aquí tengo la princesa, también preparándose apenas. Acá tengo una salmón clarita. Y acá tengo esta belleza, miren. Esta está bella, con la flor muy grande también. Esta está clarita, acá tiene una más encendida, más nueva. Esa también está bella. Ahora miren esta belleza, amigos. Vean qué bonita está esta. Vean qué florezotas. Otra amarilla. Esa sí lleva la flor mediana. Aquí está una belleza única. Esta es una baby sunset. Y pues por ahora es todo, amigos. No hay flor, muy poquita, pero ya están empezando. En cuanto haya más, yo les vuelvo a compartir más. Que pasen buena tarde y hasta la próxima. No los olvido, así que no me olviden ustedes tampoco. No olviden suscribirse, porque lo bueno apenas viene. Feliz tarde, amigos.